tierra es Aragón. El Real Decreto Ley. Ahora que concurre el Premio Planeta Luz, ya vas. Todas y todos y cada uno de los trabajadores que hay en este festival, desde los limpiadores a los camareros, unido para toda la peña. ...2022 ha sido uno de los años más secos desde que existen registros... ...las reservas hídricas han quedado prácticamente vacías... ...la primera razón, la falta de precipitaciones... ...durante este año ha llovido un 25% menos de lo habitual... ...las cuencas y los embalses muestran hasta las entrañas. Lo llaman sequía meteorológica... ...en Aragón ha afectado sobre todo a la margen izquierda del Ebro... La más húmeda se ha agrietado. Allí, Yesa acabó el curso meteorológico al 12%, cifras parecidas en Mediano, donde se ha asomado algo más que la Torre del Campanario, como en El Grado, en los del Valle de Tena, o en el embalse más grande, el de Mequinenza. ¿Qué ha ocurrido este año? Que a una falta de precipitación se le ha unido a una mayor temperatura. Eso implica una mayor evapotranspiración, es decir, que toda la poca humedad que hay en el suelo se evapora. Pero es que este octubre ha sido el mes de todos los meses del año, de toda la historia, más cálido. La tendencia al alza en las temperaturas es clara, en Aragón, en España y en todo el mundo. Las consecuencias visibles, al menos a corto plazo, están aquí, en la tierra. Está dura, ¿eh? Está dura, dura y seca. La producción agrícola en 2022 ha disminuido. Curiosamente, el año más cálido comenzó con hielo. En marzo, el frío congelaba la cereza de bolea. Aunque la flor parece que está viva, parece que está sana, pero por dentro, mírala, eso está helado. Ya se ve que está negro. Después subieron las temperaturas y secaron los suelos. De cereal de invierno cosecharon un 25% menos de lo previsto. Sembrar a pérdidas es que es como el que va a trabajar y no va a cobrar. Pues esto es lo mismo. Pues te estás en casa y por lo menos no gastas. Si el clima cambia como estamos viendo, pues no, lo normal es que los cultivos tengan problemas y que quizás tengamos que cambiar algún cultivo de los que tenemos o alguna variedad. Pues eso es algo que nos empezamos a preguntar en el sector. Esa escasez tiene otro efecto grave. El incremento exponencial de devastación de los incendios. ...22.000 hectáreas han ardido en la comunidad... ...el peor verano de los últimos 30... ...la chispa de una excavadora en Ateca... ...provocó el más virulento... ...madre mía, todo esto que es una zona preciosa de pinos... ...todo abrasado... ...¿esto qué es? ...pero si esto es el infierno... El fuego arrasó con 14.000 hectáreas de masa forestal y terreno agrícola. 14.000 campos de fútbol convertidos en ceniza. De cerca está el cielo gris, el humo y las llamas ya por la noche que se veían. Esta mañana me levanto a las 7 de la mañana con la obsesión y todavía se veía un humo inmenso. 6.000 hectáreas más quedaron calcinadas en el Moncayo hasta la misma puerta del Parque Natural. En Castejón de Tornos, otras 2.000. La principal causa son descuidos, ¿eh? Son accidentes, no son incendios. En Aragón no tenemos un problema de provocar deliberadamente incendios, pero hemos de ser conscientes de que la mayor parte de ellos son como consecuencia de accidentes que son descuidos. Por lo tanto, tenemos que tener particular cuidado. Pero lo peor ocurrió en Castilla y León. Casi la mitad de la superficie quemada en todo el país ardió en la Sierra de la Culebra y en Losacio, en Zamora.
En el planeta, la Tierra se agrieta y cicatriza. El cambio climático, provocado inequívocamente por la actividad humana, es una realidad. La temperatura global de España en el último siglo ha subido casi un grado y medio. En el Pirineo lo supera. ¿Qué es un grado y medio? Aparentemente poco. En realidad, todo. Lo comparamos con una persona. Un cuerpo sano permanece a 36 grados y medio. Con 38 grados cae enfermo. Con más de 41 pone en riesgo su supervivencia. Ese grado y medio va a cambiar las corrientes oceánicas, que son las que controlan el clima a escala global. Va a cambiar el nivel del mar, va a cambiar el deshielo de los polos. No es que vayamos a tener un poquito más de calor, sino que esos son impactos enormes en la economía, en nuestra sociedad y en la política. El cambio climático ha dejado de ser ya un problema científico y es más un problema político. Sobre todo eso discutió la cumbre del clima en Egipto. Entre amenazas de veto y ningún entusiasmo, hubo acuerdo, pero de mínimos. No objections, it is so decided. Las primeras economías, también las que más contaminan, se comprometieron a establecer un fondo para financiar las pérdidas en los países más vulnerables por los efectos del calentamiento global. De la reducción de las emisiones de CO2, nada. Las grandes potencias se excusan argumentando que disminuir esos humos ahora provocaría una crisis sin precedentes. Y eso, no están dispuestas a afrontarlo. Menos este 2022. Es el juego de la cooperación, es el juego de la lucidez. Vladimir Vladimirovich Putin. La madrugada del 24 de febrero, el mundo se volvía a dividir en dos. Especial operación militar. Rusia invadía Ucrania a golpe de misil. En una guerra al más puro estilo del siglo XX, una figura desconocida respondía, pero desde el 21. Ти має бути складати зброю нашу армію. Esta vez el actor Volodymyr Zelensky no interpretaba ningún guion. That is Russia. My congratulations. Thank you. Slava Ukraina. Frente a cada organismo, el presidente de Ucrania ha adaptado lenguaje y relato. En el Congreso de los Diputados, persuadió con el bombardeo de Guernica. Lo peor está en cada ciudad y en cada pueblo de Ucrania. Con el conflicto enquistado, Rusia ha sido acusada de crímenes de guerra en Bucha, en Borodianka y en Jersón. La invasión ha desencadenado consecuencias humanitarias no vistas desde la Segunda Guerra Mundial. Casi 8 millones de personas han abandonado sus hogares y huido de las bombas. Ante eso, Aragón volvía a mostrar su rostro más solidario. 3.000 ucranianos permanecen acogidos en la comunidad. Y en Zaragoza, a las oficinas de armamento Instalaza, llegaba una de las 6 cartas bomba enviada a 6 puntos de la geografía española. Los TEDx detonaban el sobre. Los efectos de la guerra alcanzan todo el mundo. El precio de la vida sube. Enero comenzó con una inflación de algo más del 6%. La invasión provocaba que alcanzase 10,8 en julio. En este momento se sitúa por debajo del 7. El coste de la luz superó en marzo los 545 euros el kilovatio hora. La gasolina los 2 euros el litro. Y el gas, los 200. Ante esas cifras inasumibles, el gobierno central puso en marcha medidas como el pacto por el transporte, la subvención a los carburantes o la llamada excepción ibérica.
con esto vamos a poder lograr establecer un precio de referencia al gas con el cual se produce la electricidad. Y esto va a significar una caída en los precios, sin duda alguna. Lo que no para de crecer son los costes de la alimentación. La cesta de la compra ha subido un 15% con respecto a hace un año. Y ese gasto diario se suma a otro incremento mensual. The Governing Council decided today to raise the three key ECB interest rates by 75 basis points. El Banco Central Europeo alzaba los tipos de interés. La consecuencia directa, las hipotecas variables se encarecen hasta un 30%. Los últimos 12 meses han enseñado por enésima vez la dependencia energética, industrial y también tecnológica del viejo continente. La crisis de microchips fabricados en Asia también tuvo su efecto mariposa aquí, en Aragón. La escasez de semiconductores ha obligado a detener turnos en las dos líneas de producción de Stellantis. A pesar de ello, Figueruelas producirá un nuevo modelo de Peugeot tras 40 años en los que ha fabricado 14 millones de vehículos. Ese nuevo modelo se llama Peugeot 208. Muchas gracias. La industria de la automoción, junto al sector primario, han sido los grandes motores, también este año. Pero no los únicos. Aragón continúa apostando por la logística. Anuncia la apertura de una plataforma en Zuera, la terminal de Tamarite de Litera, la ampliación de plaza y la puesta en marcha de tres nubes y un gigante, Amazon. Es una inversión, como hemos dicho, de 2.500 millones de euros a 10 años, con un impacto en el Producto Interior Bruto de 1.800 millones de euros a 10 años y la creación de 1.300 puestos de trabajo. Ante la llegada de esas empresas, sobre todo a las grandes capitales y sus áreas de influencia, el gobierno anunció la reducción de las cotizaciones hasta el 20% en contratos indefinidos para negocios en las provincias más despobladas, en Soria, en Cuenca y también en Teruel. Desde allí al mundo, Aragón ha incrementado sus exportaciones en más de un 11%. Y una de sus consecuencias está en la comunidad. Suma casi 3.800 personas al mercado laboral con respecto a las cifras del año pasado. Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Y tú bailando, bailando. Este 2022 ha devuelto las sonrisas, los labios pintados y también los rostros serios, los gestos y las muecas. El elemento que durante dos años había sido imprescindible desaparecía. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los interiores, en los espacios interiores, quedando estos en algunos supuestos en los que nos parece absolutamente imprescindible que sí lo sean. Desde el 20 de abril solo son necesarias en centros sanitarios y transporte público. Y eso que el país se ha familiarizado con una nueva variante de COVID, Omicron, más contagiosa pero menos virulenta. Los colegios han vuelto a la normalidad, como los centros de trabajo, el ocio nocturno y las celebraciones multitudinarias. 5, 4, 3, 2, 1. El Bajo Aragón rompía la hora como siempre y ese, como siempre, fue lo mejor en los pueblos y ciudades de la comunidad. Las fiestas de la vaquilla volvieron a reunir a miles alrededor de un torico nuevo. El anterior, junto a la columna que lo sostenía, había caído en el desmontaje de unas sogas en junio. El icono más importante de Teruel deberá pasar por quirófano para una más que compleja restauración y después decidir cuál será su ubicación definitiva. En Huesca, los San Lorenzos también se vistieron de blanco, verde y sin barreras en la cara. Como cada celebración en cada uno de los rincones de Aragón. The blindfold.
La comunidad la forman 48.000 kilómetros cuadrados, en los que 1.314.000 habitantes se rigen bajo un estatuto de autonomía. Este 2022 ha cumplido 40 años, cuatro décadas en las que la región ha asumido competencias. Ha evolucionado en infraestructuras, servicios y una personalidad propia que también se escribe con J. Su sonido y su baile han acelerado en el camino para convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo que seguro no se celebrará aquí son los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030. La candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña quedó rota tras oficializarse por parte del COE el desequilibrio manifiesto en la celebración de las pruebas deportivas entre ambas comunidades autónomas. Si antes no se le podía imponer nada a Cataluña y a los demás sí, a partir de ahora España y el gobierno de España tiene que saber que a Aragón tampoco se le puede imponer nada que vaya contra sus intereses. No hay duda de que la nieve es uno de los pilares turísticos y económicos. Aramón consolida su ampliación en Cerler hacia Castanesa y mejora los servicios en Jabalambre, Valdepinares y Formigal Panticosa. Además, continúan los avances hacia la unión de estaciones. El primero entre Candanchú y Astur. El siguiente desde allí, a través de la Canal Roya, hasta la estación de Formigal en una telecabina de poco más de 4 kilómetros y apenas 12 minutos de duración. La inversión supera los 42 millones de euros. También en Huesca, pero en la capital, una de las arterias principales de la ciudad ha cambiado su aspecto. El paseo Ramón y Cajal finalizaba su reurbanización después de 3 años de obras. 650 días y casi 100 reuniones pasaron hasta resolverse el conflicto de los autobuses urbanos de Zaragoza. Las posturas más que enfrentadas entre Avanza y su comité de empresa quedaban resueltas la madrugada del 1 de diciembre. Y 20 años ha tardado en culminar la prolongación de la avenida de Tenor Fleta, con una inversión de casi 3 millones de euros. En el Bajo Aragón, 2022 ha marcado un antes y un después. 3, 2, 1. ¡Fuego! La demolición de las torres de la central térmica de Andorra simbolizaba un cambio de época. Para la nueva, el gobierno presentaba su plan de transición justa. En su eje central, Endesa producirá a través de renovables los 1.200 megavatios que quedaron libres tras el cierre de la central. Apunta a la creación de 6.500 puestos de trabajo en el proceso de construcción. 500 quedarán asentados en el territorio. En Teruel miran alto con la ampliación de su aeropuerto y es el cuarto con más superficie de España y abren la puerta al universo. Aquí se desarrolló el último test del primer cohete español. Felice. Ignición 1 de 0. Ignición. ¿En qué motor? Arranque motor confirmado. Trust ok. Empuja nominal confirmado. Además, a 2.000 metros de altura, ha abierto el Centro de Difusión Galáctica. Estudiará el cosmos a través de este telescopio único. Thank you.
Lo que por desgracia no cambia es la lacra de la violencia machista. Este año se ha registrado un alto número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España. El primero ocurrió en Escatrón. Una mujer de 71 años recibía una brutal paliza mientras dormía por parte de su marido. Fallecía días después a causa de las lesiones. Y hace poco más de una semana, en pleno centro de Zaragoza, un hombre de 83 años confesaba haber asesinado a su esposa de 80. La había matado la tarde anterior en el domicilio que compartían, tras asestarle varios golpes con un martillo. Al día siguiente se entregó a la policía. Ahora el acusado se encuentra en prisión preventiva. El 26 de agosto el Congreso aprobaba la llamada ley del solo sí es sí. Proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Votos sí 195 más 6 votos, no 136 más 4 votos, abstenciones 3. En consecuencia queda aprobado el dictamen. Todos los grupos, excepto el PP y Vox, apoyaron la reforma que sitúa el consentimiento y la eliminación de la distinción entre abuso y violación como eje principal de la norma. El problema surgió días después de su entrada en vigor. Amparados en la reducción de las penas mínimas y el principio de retroactividad en beneficio del reo, más de 100 sentencias a violadores han sido revisadas a la baja. La actividad legislativa ha dado para mucho más en las Cortes Generales. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. En marzo se aprobaba la reforma laboral por un solo voto, el del diputado del PP, Alberto Casero. Su error telemático era definitivo para que la norma saliese adelante. Aquella tarde fue una de las últimas de Pablo Casado en la Cámara Baja. Adiós, chicos. Muchas gracias. Génova 13 ha vivido su particular catarsis. La ruptura total entre el presidente del Partido Popular e Isabel Díaz Ayuso desembocó en un terremoto. El seísmo acabó con la planta 7 del edificio y tuvo su réplica a 603 kilómetros, en Galicia. Todos debemos estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones. Todos, y yo entre ellos. El eterno varón, Alberto Núñez Feijóo, se convertía en el nuevo líder del Partido Popular. Semanas antes de su llegada en Castilla y León, los populares habían pactado el primer gobierno autonómico con la ultraderecha. En Andalucía, Juanma Moreno sellaba la mayoría absoluta. Señorías, queda definitivamente aprobada. Por mayoría y de forma express, las Cortes Generales aprobaban la reforma del Código Penal. El delito de sedición quedaba derogado. En su sustitución aparece el de desórdenes públicos agravados. Además, rebaja las penas por malversación de 12 años de cárcel a 4, cuando no exista lucro personal por parte del condenado. Muchas gracias. Se levanta la sesión. De límites, fronteras y también de rearme, negociaron los principales líderes mundiales en la cumbre de la OTAN. La que Macron había diagnosticado en muerte cerebral resucitaba. La alianza mostraba imagen de unidad frente a Putin y sobre todo al otro gran gigante, China. Allí España se comprometía a incrementar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB. En plena cumbre, una llamada cambiaba el rumbo de Italia. No serve una fiducia de fachada. Sin apoyos, Mario Draghi disolvía su ejecutivo y convocaba elecciones presidenciales. Emergía ella, Giorgia Meloni. In Europa son un po' preoccupati dalla Meloni. Hermanos de Italia ganaba los comicios y junto a Berlusconi y Salvini oficializaba el primer gobierno de ultraderecha en una potencia europea. Mientras en el Reino Unido, ni uno, ni dos, hasta tres inquilinos han pasado por Downing Street. Hasta la vista,
Baby, thank you. Boris Johnson se despidió en julio. Su sucesora, Liz Truss, apenas duró 45 días, pero tuvo tiempo de presidir un funeral para la historia. Isabel II fallecía tras 70 años al frente de la corona británica. El casi perpetuo príncipe de Gales ya es Carlos III. Junto al monarca dirigirá el rumbo del país Rishi Sunak. La ola de cambios también ha llegado a Latinoamérica. El continente parece virar a la izquierda. Será al menos durante 4 años y eso da para mucho visto todo lo ocurrido en este 2022. Pues me ha gustado mucho, siempre pinta. Y en este preciso instante, con todo el torrente de recuerdos en mi memoria, creo sinceramente que soy feliz. Ahora que concurre al Premio Planeta, la autora es Luz Gabás. Mi vocación es la de contar historias. 2023 comienza con una guerra que parece no tener fin. Elecciones a la vista, polarización y también solidaridad y apoyo en un planeta que ha superado los 8.000 millones de habitantes. Delante de todos ellos, nuevos problemas y desafíos y también más soluciones y oportunidades. Desde Aragón y al resto del mundo, en un futuro global con todo por construir. Porque las cosas cambian.